Greetings, world. Muy buenas tardes, amigos de Tangián de Escuela. Como ya saben, como todas las elecciones pasadas, hemos hecho un análisis de los candidatos, de sus propuestas, de sus seguidores. Hemos, de cierta manera, investigado, pues, casi ninguno cubrió el requisito mínimo de ética o de moral, ¿no? Aunque bueno, pues ni modo, eso es lo que hay y sobre eso tenemos que elegir. Quiero aclarar que este Face, esta página de Facebook, fue creada únicamente con el propósito de hacer reflexionar el voto, de hacer reflexionar el voto para que elijamos mejor, que no existan corruptos en la presidencia municipal. No se alimente más el cáncer de la violencia en nuestro municipio, en nuestra tierra, en nuestra región, se exponga más a las personas que están en el crimen organizado, porque sabemos muy bien que mucha gente sabe en la vida, a los que nos callan con seguridad, sabemos que los crímenes están listados en la vida, ahora sí que ustedes ya saben quién. Está relacionado con el crimen organizado, quien ha hecho, se ha vuelto millonario de la noche a la mañana, ¿verdad? Voy a omitir nombres por respeto, pero pues ya el pueblo entero sabe a quiénes me refiero, ¿no? Respecto a cada uno de los candidatos, quiero decir, por ejemplo, en el caso número uno, desde mi perspectiva más humilde y sin ser agresivo y sin ser más perceptivo y proactivo, daré mi opinión y no diré al final por qué votar. Ustedes serán los que tomen esa decisión. Yo simplemente hice un análisis. Para el caso de Mari Sánchez, que es la mujer entre cuatro candidatos más, pues es una mujer que es de extracción priista. Ya viene por ahí, su papá fue presidente municipal de Tangián también. Pues al parecer el papá en su momento no hizo buen papel en la presidencia, y aquí se cuentan muchas anécdotas que ya estando en el poder, pues ya no le hacía caso a la gente, ¿no? Igualmente con su primo Martín Sánchez, por ahí familiar, creo que él también, pues él tiene también antecedentes de que pues tampoco, nada más pues cuando andaban en campañas, cuando le hablaban a uno, cuando lo tenían. Pero pues ya llegando al poder, pues se olvida, ¿no? Promesas como las de Martín Sánchez, como la de hacer un corredor sobre todo el canal de río que existía, que pues realmente no lo realizó, ¿verdad? Prefirió gastarse aproximadamente, según nos cuentan datos por ahí, $1,000,000 en un capricho de cabalgar con Aldeco, Bandato de Bandamax, cuando pues no es muy congruente, no tiene lógica. Que se hubiese hecho ese tipo de inversión, ¿no? Se hubiese invertido más en la población. Pero bueno, empecemos con Martín. Bueno, ya empezamos con Mari Sánchez. Pues extracción, ya lo vimos. Mujer, relativamente yo la vi en algunos videos, en algunas fotografías, con la típica política priista de siempre. Promesas, más promesas, realmente sin planteamientos de resolución hacia las problemáticas que ya tenemos en nuestro pueblo, ¿no? Generalmente todos son así. Realmente yo consideraría mucho votar por una persona, como lo expuse en un meme por ahí, con todo respeto, del candidato presidencial, el cual fue el principal impulsor del gasolinazo, y que pues ella sale abrazándolo, pues siento que hasta mal salió la candidata de nuestro pueblo, sabiendo que pues el pueblo y la gente que menos tenemos fue la más lastimada. Seguimos con el profe Abel,
Y pues el profesor Abel, pues también nos dimos cuenta por ahí que su esposa ya había trabajado bastante tiempo en la presidencia municipal. Por ahí también nos llegó un rumor que él había estado trabajando directamente en la presidencia, de cierta manera, alguna organización criminal. Realmente no tenemos constancia o evidencia de eso, por lo cual no la relatamos, pues simplemente la quisimos dejar así, ¿no? Pues también vimos una persona que pues tenía el ánimo, el interés, pero realmente le faltó un tiempo de preparación para dar una campaña de calidad, propuestas de calidad. Tengo algunas conversaciones con él, las cuales pues mejor decidí y quedarme por no verme tan obvio, ¿no? Y ser lastimoso en algunos comentarios de mi parte. Pero pues él hace su lucha. También veo por ahí que pues lo andaba apoyando en alguna sección de la familia que era muy conocida ahí en nuestro pueblo, ¿verdad? Ya pues ustedes ya sabrán de estas personas. Para algunos tienen muy buena reputación, para otros, pues con evidencia redundante, pues sí no tienen demasiada buena reputación. Ya el pueblo sabrá por qué. Continuamos con otro de los candidatos, el Moloche, Juan Antonio, por el Partido Morena. Pues es una persona que ya ha estado en la presidencia municipal, estuvo en obras públicas, su papá fue tesorero en el periodo de Don Checho, al cual pues todo el pueblo sabe que pues realmente estuvo ahí como títere y que solamente unos cuantos fueron los que aprovecharon todo de Dantian. También supimos que los hermanos estuviesen ahí en la presidencia municipal, supimos por ahí que lo andaban apoyando otras personas con pues carentes de una ética moral y de valores cívicos que se deben realmente preocuparse, ¿no? Pero ayuda un poco que sea el abanderado de nuestro candidato, el observador a la presidencia municipal, a la presidencia de México. Continuamos con otro de los candidatos, que es el PRD, que es Alain Robles Azuara, entendido. Pues fue muy evidente desde un principio que quien apoyaba en su mayoría a este candidato pues es la familia, pues ya ustedes saben de qué apellido. Fue muy evidente, pues se sabe que son empresarios, pues ya evidencias ahí puse en mi página. ¿Qué más se puede decir? Pues también ya había trabajado en la presidencia municipal, el mismo lo dijo ahí, que había trabajado 6 años en la presidencia. Creo que cuando alguien pasa por una dependencia municipal debe dejar la mejor huella posible, y pues bueno, no se dice o no se tiene un antecedente muy bueno de su paso por la presidencia municipal. También supimos que tenía algunos antecedentes de violencia, algunos antecedentes que no lo hicieron ver muy bien ante las redes sociales, de lo cual por ahí salió un video, de lo cual nos deslindamos totalmente de esto, ya que pues esto no fue obra de nosotros. Estamos aquí para informar, para hacer reflexionar al voto y para combatir la delincuencia y la violencia en nuestra región y en nuestro pueblo. Por último, pues tenemos a otro candidato, que es el señor Héctor Meraz Rivera, del partido del PAN. La verdad es que pues vimos que se trae una plataforma digital de redes sociales muy bien utilizada, muy bien hecha. Se vio que luego nos dimos cuenta que invirtieron a un asesor de marketing digital. Vimos muy buena coordinación en eso. Afortunadamente también nos dimos cuenta que algunas de las propuestas que nosotros metimos por ahí, quiero pensar que ayudamos un poco en enriquecer a las propuestas de este candidato y de otros candidatos, porque vimos que más adelante después lanzamos a todos los candidatos. Entiendo que no hayan nunca querido hacer comunicación conmigo, realmente pues no lo entiendo del todo, ¿verdad?
porque pues al final de cuentas soy un ciudadano de Tanquia, preocupado por el bienestar del pueblo, aunque también pues de este candidato pues se supo de que tenía malos manejos él en su diputación, malversación de fondos por ahí de empresas fantasmas, por ahí unas notas pues salieron a nivel estatal, también hemos sabido que pues es una persona ya grande, una persona seria, aunque también por ahí con un pequeño nexo con alguna familia por ahí, algo de cuidado, ¿no? Entonces, pues es un análisis, un resumen de todo lo que, de los candidatos. Realmente veo que todos los candidatos, pues tienen algo que los mancha, algo que los hace ver pequeños, sobre todo que los candidatos, de los 100 candidatos, relativamente no presentaron a sus elementos que trabajarían con ellos, su lista de gabinete, la cual pedimos, no tuvieron la cortesía de agregarnos algunos de ellos en su página de Facebook, no tuvieron la cortesía para contestarnos, pero aún así les agradecemos que hayan tomado algún tiempo de leer algo de nosotros, y les pedimos una disculpa si en algún momento les lastimamos, y espero que entiendan que esto, los tiempos de política así son. Mañana es el último día, hoy me despido, evidentemente todo lo que hago aquí es para beneficiar a nuestro pueblo, a nuestra gente, pero sobre todo que cambiar la forma de hacer política en nuestro pueblo. Ya basta de robarle al pueblo, ya basta de robarle a la gente, ya basta de enriquecerse y de llenarse los bolsillos de dinero. En conclusión también quiero añadir que ninguno de los 5 candidatos, después de que yo expuse algunas obras infladas del municipio, algunas obras que no estaban realizadas y que ya en último momento las andan realizando, ninguno de los candidatos dijo algo al respecto sobre si las iba a investigar, sobre si las iba a cuestionar. Vimos por ahí una obra como referente, la de los baños del Terraplén, que pues desde mi punto de vista están algo sobreelevadas en costo, ya que pues desde mi punto de vista pues ni que el arquitecto de Donald Trump o de Carlos Slim hubiesen hecho los baños para que salieran tan caros, o que tuviesen los baños por ahí, no sé, algo, la palanca de oro, no sé, no entiendo por qué están sobreelevadísimos los costos de los baños. Entonces, ninguno de los candidatos dijo algo al respecto. Sería, es algo de pensarse cuando un candidato pasa por sordo o por ciego cuando ve algo como esto. Son datos realmente fiables que se sacaron de las páginas de transparencia de los municipios de aquí, de Tanquiano Escobedo y del tanto del PAN y del PRI. Amigo ciudadano, amiga ciudadano, jóvenes ciudadanos, sean muy inteligentes, pero sobre todo no dejen solamente la campaña política para el día de mañana. La campaña política termina mañana, pero empieza una etapa política en donde el cambio no solamente lo hará la persona que lo gane, sino lo harán también ustedes cuando presionen, cuando pregunten qué está pasando con el dinero que se daba para nuestro pueblo y que es para nuestra gente, para obras de beneficio social y no para beneficio o caprichos que tenga el presidente municipal o su equipo de trabajo. Compañeros y amigos de Tanquiano, despertemos ya. Ya basta de tantos ratas, ya basta de tantos políticos que nada más ven a la política para enriquecerse. Necesitamos a gente y no para servir a unos cuantos, a los ricos o a un grupo de amigos o de primos o de familiares o de compadritos. Están los políticos para hacer el bien. Como último, quiero decir que también no me pareció nada congruente que ninguno de los políticos y algunos con una muy buena posición económica, ninguno tomó la propuesta de rebajarse el sueldo del 50% de su sueldo. Aunque la ganancia no está en el sueldo, sino en las obras, ya lo vimos, ya nos dimos cuenta. Amigo tanquianero, por favor, ten una muy buena noche, tengan un muy buen desempeño mañana en la etapa final electoral,
y que ganen mejor y mis mejores deseos y tengan por entendido que aunque esta página me la bloqueen o me la derrumbe como ya lo han hecho en veces anteriores, de alguna u otra manera seguiré presente con ustedes para poderme conformar de las cosas que ya no se pueden soportar más. Muchas gracias, que Dios los bendiga y sean ustedes muy felices en nuestra hermosa tierra, la Huasteca Potosina. Todos felices, todo en paz y amémonos los unos a los otros. Dios los bendiga, hermanos y amigos.